Bien, comenzamos el seminario relativo a las lenguas indoeuropeas con un grupo de lenguas que tiene muchísima importancia para la reconstrucción del indoeuropeo y son las lenguas anatolias. Las lenguas anatolias no tienen ninguna continuación histórica, no hay hoy en día ninguna lengua que sea la continuación histórica de las lenguas anatolias. Se distribuyen a lo largo de 2 milenios. Antes de Cristo. Tenemos lenguas anatolias del segundo milenio antes de Cristo, lenguas anatolias del primer milenio antes de Cristo. En ese sentido, tal como iréis viendo en la materia lingüística indoeuropea 1, en la reconstrucción de la fonología y en la reconstrucción de la morfología, se trata de lenguas muy importantes para la reconstrucción porque testimonian o nos ofrecen el primer testimonio histórico de una lengua indoeuropea. En ese sentido, la distribución histórica de las lenguas es la que tenemos en la pantalla. Dentro de las lenguas del segundo milenio tenemos la más importante, la mejor documentada de todas ellas, que es el hitita, una lengua relacionada con ella, el palaíta, y el luvita cuneiforme, el luvita jeroglífico. Y luego, dentro de las lenguas del primer milenio, cuando ya se produce el cambio cultural, el salto que se produce en el cambio del bronce tardío a la edad de hierro, tenemos ya el luvita, también seguimos teniendo el luvita jeroglífico, y luego otras lenguas que son coetáneas ya con el mundo de la antigüedad clásica, como es el caso del licio, lidio, pisidio, sidético y cario. En la pantalla tenéis, en tres tipos de letra, tres tipos de escritura que nos encontramos, en los que nos encontramos las lenguas. En negrita vemos las lenguas que están en soporte o en escritura cuneiforme. Es decir, el tipo de escritura propia de Mesopotamia, bien conocido por todo el mundo. En cursiva, siempre en el primer milenio, tenemos lenguas que están en escritura alfabética, en concreto evoluciones o adaptaciones del alfabeto griego. Y luego, en color rojo, tenemos algo muy particular, porque se trata de una escritura que es autóctona de Anatolia, que es el jeroglífico con el que se escribe una variante del luvita, el luvita jeroglífico, y que, como veis, digamos, distribuye sus testimonios a lo largo del segundo milenio, la segunda mitad del segundo, del segundo milenio, y en el primer milenio, antes del 700, del 750. Es decir, que se trata de una lengua que, por así decirlo, sobrevive a la conmoción histórica que supone la ruina del imperio hitita y el cambio de la edad de bronce a la edad de hierro. Vamos a comenzar con la lengua de la que tenemos mayor cantidad de testimonios históricos, la lengua que nos es más importante para la reconstrucción, que es el hitita. El hitita, como se puede ver en la diapositiva, abarca un lapso temporal bastante amplio. Los testimonios más antiguos estarían entre el 1900 y 1800 a.C. y los últimos testimonios, coincidiendo con la desaparición del imperio hitita, en torno al 1200 a.C. La extensión más grande del imperio hitita es esta que tenéis en la pantalla, es decir, abarcaría la práctica totalidad de la península de Anatolia y todo el norte de Siria y la franja siro-palestina. Es decir, se trata de una entidad política que tuvo una extensión y una importancia muy grande, ¿eh? No es ahora cosa de hacer una historia detallada del imperio hitita, pero lo que sí que es importante es que veáis que, en cualquier caso, el centro del imperio está situado aquí, en esta zona descrita por el río Kizilermak, en la antigüedad del río Halis, donde está la capital del imperio hitita llamada Hattusa, que es donde aparecieron la mayoría de las tablillas cuneiformes mediante las que testimoniamos la lengua y gracias a las cuales reconstruimos la historia del imperio hitita, tan importante para todo este periodo final de la edad de bronce. Bien, los testimonios más antiguos, como digo, se pueden datar en torno al 1800-1900 antes de Cristo.
Y están, se ubican en esta factoría comercial de Cannes, que es un asentamiento comercial que los asirios establecieron en el centro de Anatolia, destinado a controlar el tráfico de metales, fundamentalmente de estaño, porque la península de Anatolia es una zona muy rica en metales. Y en esta parte baja de la ciudad de Cannes, donde se establecieron los mercaderes asirios, en correlación con la parte alta de la ciudad, que no sale en la fotografía, pues, que sería el asentamiento hitita más antiguo, tenemos que se encontraron muchísimas, miles de tablillas, pequeñas tablillas en cuneiforme, con documentación, documentos comerciales de correspondencias, facturas, pedidos, cartas, sobre todo cartas comerciales, escritas en una lengua semítica, en medio asirio, es decir, en una variante del acadio. Y en estas tablillas, que como digo están en asirio, aparecen algunos nombres propios y algunas palabras en hitita. De modo que es evidente que ya con este uso de palabras en hitita, los comerciantes asirios hacían referencia a una realidad lingüística relativa a la parte alta de la ciudad, ellos estaban instalados en la parte baja y en la parte alta estaban los gobernantes hititas de la ciudad. Bien, el Imperio Hitita entonces se distribuye en tres grandes periodos históricos: el llamado Reino Antiguo, del que tenemos menos documentación, pero es muy importante, es cuando ya se empieza a configurar una entidad política muy, muy importante en el centro de Anatolia y norte de Siria; el Reino Medio, que es un periodo, digamos, de turbulencias históricas; y luego, sobre todo, la época imperial, con el gran creador del Imperio Hitita, que es Suppiluliuma I, y sus sucesores, que constituyen un imperio tan grande que aniquila por completo el antiguo reino de Mitanni y pone incluso en jaque al imperio egipcio en época de Ramsés II. Bien, como digo, la totalidad de los textos hititas están en soporte en escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, como todo el mundo sabe, es una creación mesopotámica y es una evolución que va del pictograma, de la mera representación pictórica de una realidad, y mediante la sofisticación que tiene que imponerse al escribir dicho pictograma mediante un estilete en arcilla fresca, creando estas cuñas y estos clavos, que son los elementos con los que se configura la escritura cuneiforme, se da lugar a una sofisticación, por así decirlo, de la escritura. Ahí tenéis la evolución del signo Dios, de los primeros testimonios de sumerio arcaico en Uruk, hasta las evoluciones más recientes del babilonio. Pero como veis, se trata simplemente de variaciones en las que los signos están siempre compuestos mediante estas cuñas, de ahí el nombre cuneiforme. Bien, como digo, la inmensa mayoría de las inscripciones están en tablillas de barro cocido, como por ejemplo esta que tenéis aquí, es una carta pequeña, muy bien conservada. Al lado tenemos un estilete para escribir sobre el barro fresco, luego se cuece y se hace, por tanto, se constituye un soporte de escritura muy, muy perdurable, que además tiene la ventaja de que no tiene ninguna posibilidad de ser reutilizado. Con lo cual, al ser un material, por así decirlo, despreciable, ha perdurado por los siglos de los siglos, y esta es la ventaja grande de que este tipo de escritura se nos haya conservado en tan grandísimas cantidades de materiales. En hitita tenemos un solo ejemplar de tablilla escrita en bronce. Es decir, la escritura cuneiforme sabemos que no solo se hacía sobre barro cocido, se hacía sobre metal, se hacía, sabemos, sobre madera, se hacía sobre cuero,
Pero estos son materiales perecederos y no se los ha conservado ningún ejemplo ni en madera, ni en cuero, ni en otro soporte. Sí se nos ha conservado por una casualidad de la vida una tablilla muy, muy bien conservada en bronce, porque dio la casualidad de que estaba colgada encima de una de las puertas de la ciudad, de Hattusa, cayó en un momento dado, la pisaron, quedó semienterrada y entonces gracias a eso se salvó. Porque lógicamente todas las tablillas que estaban escritas en bronce, en cobre, en oro y en plata, sabemos que las había, lógicamente eran sujetos de saqueo y eran fácilmente reutilizables. Esta tablilla, que tiene esta conservación tan maravillosa, contiene un tratado entre un rey hitita, Tudhaliya IV, y su primo, el rey Kurunta de Tarjuntasa. Bien, los hititas son una entidad histórica peculiar en la medida en la que desaparecen, por así decirlo, de nuestro conocimiento de la historia en el momento en el que desaparece prácticamente el imperio hitita. O un poco más adelante, y no vuelve a redescubrirse para la historiografía moderna y occidental hasta muy entrado el siglo XIX. El primer testimonio, la primera noción de que existió una entidad política del ámbito cultural mesopotámico en Anatolia, bastante alejada de Mesopotamia, como podéis imaginaros, lo tenemos gracias a un viajero francés del siglo XIX que, buscando antigüedades de la época frigia, se encontró con un santuario rupestre cerca de de las ruinas de Boascoi, que en aquel momento no se sabía que existían, y testimonió unos relieves que claramente conectaban con lo que en aquel momento estaba comenzando a salir en las excavaciones de Nínive, es decir, un tipo de elementos materiales e iconográficos en conexión claramente con el ámbito mesopotámico. Unos años más adelante, un estudioso, un orientalista muy importante inglés, Sir Archibald Sykes, fue la primera persona que propuso que tuvo que haber existido un imperio hitita del que no tendríamos ninguna noticia histórica confirmable. Y él reconstruye la historia del Imperio Hitita basándose en tres elementos argumentales. Efectivamente, en la Biblia tenemos menciones a unos hititas, a unos llamados hititas, ya luego veremos cuál es el problema con la designación del pueblo, de la lengua y de los hititas de la Biblia. Luego, en los tratados, en el único tratado paritario de esta época, firmado con por Ramsés II y un pueblo que él llama Het, conservado en varios monumentos de Ramsés II, como por ejemplo en el templo de Karnak, en Luxor o en Abu Simbel, Ramsés II concluye, como digo, un tratado en nivel de igualdad con un pueblo del que no se tenía otra noticia. Evidentemente que alguien tan poderoso como el faraón Ramsés II admita un tratado en nivel de igualdad nos indica que efectivamente esos Het tuvieron que constituir un pueblo muy, muy importante. Y luego, Sykes identifica un tipo de escritura que comenzaba a aparecer en este momento. Las primeras inscripciones aparecieron en el bazar de la ciudad siria de Hama. Y se conservan todavía hoy en el Museo Arqueológico de Estambul, con un tipo de escritura desconocida, prácticamente desconocida hasta ese momento, no descifrada, por supuesto, en la época de Sir Archibald Sykes, y que él identifica como la escritura propia de ese imperio que plantó cara a Ramsés II. Sir Archibald Sykes se confundía en algunas cosas, pero en digamos, la esencia del asunto tenía razón, es decir, es verdad que existió un imperio tan importante como para plantearle, para poner un jaque, por así decirlo, al propio Ramsés II. Veamos en qué medida estaba acertado o no Sir Archibald Sykes. Bien. Uno de los problemas principales con los que nos enfrentamos cuando tenemos que explicar qué es el hitita y a qué llamamos hitita es la propia designación de la lengua.
Porque, como veréis en la bibliografía en español, unas veces os vais a encontrar hitita y otras veces os vais a encontrar etita. Y luego, efectivamente, es cierto que los hititas como tales aparecen en la Biblia, en varios lugares del Antiguo Testamento, pero no hemos tardado muchos años en poder concluir a qué se refieren o a qué se refieren los hititas de la Biblia. Vamos a ver. Los hititas no se autodenominaban hititas, esto para empezar, esta es una cuestión muy importante, es decir, los hititas a su país le llamaban el país de Hatti, es decir, Hatti sería el nombre antiguo de la capital, que nosotros conocemos con el nombre de Hattusa, pero a su lengua no la llamaban hatita ni nada por el estilo, sino que la llamaban nesita, es decir, la lengua de la ciudad de Nesa. Y Nesa es justamente Kanes, es decir, este primer asentamiento donde aparecen las primeras palabras en hitita del que hablamos antes. Por su parte, los hititas en la Biblia aparecen en la versión hebrea con el nombre de Hittim, claramente una I. Cuando los traductores de Alejandría, de la Septuaginta, lo traducen al griego, lo traducen con una variante que escribimos hetaioi, pero si la leyéramos ya con el itacismo propio de la época de la traducción de los 70, leeríamos itei, con itacismo. Bien. Cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, respeta la versión de los 70 con la pronunciación erasmista de la eta griega, de modo que entonces traduce hetaioi como hetita. Lo mismo hacen los traductores protestantes del siglo XVI españoles, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que traducen como eteos, muy correctamente. Sin embargo, la versión inglesa estándar de la King James, de principios del siglo XVII, la adapta el nombre de este pueblo con el itacismo. De modo que traduce al inglés Hittites. Lo mismo hacen los franceses. Y ya, como esta es la designación anglófona, nos hemos, por así decirlo, adaptado por completo a esta corriente. Y, por ejemplo, la última traducción de la Biblia que yo conozco, la de Lavac, que es del 2010, traduce efectivamente como hititas, que es la designación que habitualmente usamos. Bien. Por su parte, las referencias que encontramos en la Biblia a los hititas se podrían dividir en dos grupos. Las que aparecen en los textos más arcaicos, es decir, Génesis, el libro de Josué, es decir, que harían referencia a hititas que habitaron en el país de Canaán, en la tierra de Canaán, antes de la conquista de Josué. A estos hititas les llamaríamos endohititas y todavía es el día de hoy en el que no hemos identificado qué tipo de pueblos son. No sabemos, serían uno de tantos pueblos que habitaron la tierra de Canaán y no tendrían en principio o no sabríamos encontrar una relación con los hititas históricos. En cambio, los hititas que aparecen en los textos más recientes, es decir, los referidos a la época en las que los reinos están separados, el reino de Israel y el reino de Judá, son hititas que nosotros sí tenemos ya identificados, son los que llamaríamos exohititas, es decir, hititas que viven fuera del país de Israel, al norte en concreto, y que serían identificables con los reinos que hoy en día llamamos ya como reinos neohititas, de los que hablaré más adelante. Bien, como digo, hasta este momento la identificación de los hititas no es nada más que una hipótesis hecha por Sais. A finales del siglo XIX apareció en Egipto, en el curso medio del Nilo, un yacimiento importantísimo, el yacimiento de Tell el Amarna, en donde estaría la capital de Amenofis IV, y allí apareció un archivo enorme de tablillas cuneiformes, muy importante, en el que tenemos constatadas
la correspondencia diplomática de Egipto con reinos del entorno, fundamentalmente de la zona de Siro-Palestina. Correspondencia que está en escritura cuneiforme y en lengua acadia, con lo cual se pudo leer desde el primer momento. Bien, como digo, la mayoría de las cartas son cartas dirigidas por el faraón o destinadas al faraón de reinos de la franja siro-palestina, pero hay dos que vienen de un reino no identificado hasta la época que, como se puede leer, vienen de un reino de Arzawa y que no están en acadio, están en una lengua escrita en cuneiforme pero no identificada. Bien, esta lengua, un estudioso sueco en 1902, Knutsson, pensó que era una lengua indoeuropea. Nadie le hizo caso, la verdad es que tenía razón, pero es verdad que estas cartas están escritas en hitita, en hitita. Bien, por fin, a principios del siglo XIX, se empieza a excavar el yacimiento de Boascoya con unos ciertos visos de verosimilitud de que ahí va a aparecer un yacimiento arqueológico muy importante. La excavación de Boascoy es fruto de la promoción política que el Kaiser Guillermo II quiere dar a la arqueología, a la importante arqueología alemana, y se basa además en la firme alianza que se establece en esta época entre el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. De hecho, se suscribe un acuerdo político muy importante entre Guillermo II y Abdulhamid II, por el cual los oficiales del ejército turco se formarían en escuelas militares alemanas, los alemanes recibían la concesión del ferrocarril Estambul-Bagdad, muy importante para el desarrollo de la zona, y se complementaba el acuerdo con la concesión de excavaciones arqueológicas importantes en zona otomana, como es el caso de Boascoy. Bien, este es el aspecto que tiene hoy en día el pueblo de Boascoy. Ahí al fondo se ve el pueblo y al lado de él las ruinas. No se ven todas las ruinas porque realmente se trata de un yacimiento de una extensión enorme en una zona bastante de mucho desnivel, además de mucho desnivel de altura entre la zona baja y la zona alta. Pero más o menos para hacerse una idea de dónde está el sitio, la fotografía vale, ¿no? Bien, el problema es que esta excavación tan importante en todos los sentidos se concedió la dirección se concedió a la persona menos indicada, en concreto este hombre, Hugo Winkler, que era un asiriólogo muy importante, leía perfectamente el cuneiforme acadio, pero que no tenía ningún tipo de experiencia arqueológica. Con lo cual, la excavación fue un desastre desde el punto de vista arqueológico. No se fotografiaron las excavaciones. Él en realidad no atendió a los detalles de la excavación, no controló los detalles de la excavación, porque básicamente lo que hacía era trabajar de noche y dormir de día. Por la noche leía las tablillas que le iban pasando, con lo cual no tenemos documentados los lugares de las apariciones de 10.000 tablillas que aparecieron en las primeras campañas, con lo cual se ha perdido una información histórica irreemplazable, como es la constitución y la ubicación y los detalles de los archivos de, porque son más de uno, de Boascoy. Una lástima, pero bueno, en fin, así es la vida. Como digo, estas tablillas que iban apareciendo en los archivos de Boascoy se podían leer porque estaban todas ellas en cuneiforme, pero unas se entendían porque estaban en acadio, una parte pequeña, y otras no. Otras se veía que estaban en una lengua desconocida hasta el momento. Bien, como digo, las excavaciones comienzan en 1907 y se prolongan hasta 1911. En plena Primera Guerra Mundial, un asiriólogo de origen checo, en este momento todavía súbdito del Imperio Austrohúngaro, pide permiso para, en vez de estar tirando cañonazos, ahí le vemos con el uniforme de artillería del Imperio Austrohúngaro, ¿no? En vez de estar tirando cañonazos en los Dardanelos, pide permiso para desplazarse a Estambul, al Museo Imperial, y poder consultar las tablillas que se habían encontrado en Boascoy. Bien,
Hrosny aplica para descifrar el hitita, una mezcla de criterios. Es muy interesante ver el ejemplo de la primera frase que él descifra, que tenéis ahí en la pantalla, nun indaan etzateni guadarma ekuteni, porque en realidad aplica una mezcla de criterio bilingüe y de criterio combinatorio. Vamos a ver, en esta frase, para un asiriólogo no hay ningún problema para identificar esto que está escrito en mayúsculas, ninda, porque se sabe que eso es una palabra en sumerio que quiere decir pan. Bien, ahí en esa frase hay algo que tiene que ver con el pan. Bien, lo que aplica entonces a continuación es una hipótesis por la cual dice, bueno, pues si, ¿qué pasaría si esta lengua, en vez de ser una lengua semítica o una lengua de un origen completamente desconocido, fuera una lengua en conexión con otras lenguas bien conocidas de la antigüedad, como es el caso del griego o de las lenguas germánicas, es decir, una lengua indoeuropea? Bien. Nu, si fuera así, sería una palabra perfectamente bien conocida, que encabeza la frase y que sería exactamente igual que el griego nin, o el alemán nun, ahora. Si esto fuera así también, wadar sería perfectamente identificable porque tendría que ver con la palabra para agua. Bueno, pues ya tenemos que nu encabezaría la frase, ninda quiere decir pan, wadar quiere decir agua. Efectivamente, si esto es así y el complemento fonético de la palabra ninda, que es an, que se parece al final de las palabras de los acusativos indoeuropeos, como el latinum o el griegón, tendríamos que ese ninda es el complemento directo de algo, de un verbo. En este caso, parece, o toda la pinta tiene, que sería etzateni. Bien, ¿qué se puede hacer verosímilmente con el pan? Comer. ¿Qué se puede hacer verosímilmente con el agua? Beber. ¿Etzateni puede tener que ver con algún verbo indoeuropeo que tenga que ver con comer? Pues sí, porque parece o recuerda vagamente, con una palatalización, al latín edo, comer, edere, etc. Y ekuteni recuerda, a él recordó, aunque hoy en día parece que no, esta etimología no es buena, le recordó al latín aqua o algo así, y entonces tendría que ver algo así con beber. De modo que entonces la frase sería: ahora comeréis pan, luego beberéis agua. No es exactamente así, pero lo cierto es que el hombre tenía razón y, amparado en el criterio de encontrar etimologías indoeuropeas para las palabras hititas, descifró la lengua, porque luego, claro, realmente ya era mucho más sencillo. Bien, tardó, la comunidad científica tardó un cierto tiempo en darle la razón a Hrosny, pero lo cierto es que hoy en día, claro, lógicamente leemos el hitita con mucha seguridad gracias a su desciframiento, a su temprano desciframiento en 1917. Bien, las tablillas cuneiformes aparecieron en grandes cantidades durante la excavación de Winkler en varios lugares de las ruinas de Boeskoi, fundamentalmente en dos. En el templo, en el gran templo, que está en la parte baja, y en la parte alta, en la acrópolis. En principio parecería una distribución propia de tablillas de asunto religioso, las del templo, y tablillas de asunto civil, las de la acrópolis, pero la cosa es un poco más complicada. Como digo, buena parte de la información se perdió por culpa de los errores en la excavación de Winkler. Bien. Otro de los elementos llamativos del archivo de Boeskoi, además, es que se trata de un archivo plurilingüe, cosa que le diferencia de la mayoría de los archivos de la Edad de Bronce, de ámbito mesopotámico, porque normalmente los archivos suelen ser monolingües. En el caso de Boeskoi nos encontramos con que la mayoría de los textos están en hitita, pero tenemos también textos de correspondencia diplomática en acadio, textos en una lengua que no se conocía hasta el momento, que llamamos urrita, que sería la lengua del reino de Mitanni, y luego textos en otras lenguas propias de Anatolia, de ámbito indoeuropeo o no. E incluso dentro de algunas tablillas nos encontramos con palabras en la variante más antigua del antiguo indio, es decir, una lengua indoeuropea, pero que no es de Anatolia. Es los testimonios más antiguos del antiguo indio, da la casualidad de que se encuentran en el archivo de Boeskoi.
Bien, vamos a ver otras lenguas que, como digo, estarían testimoniadas en el archivo de Boaskoi, que pertenecen también al ámbito anatolio y que estarían relacionadas con el hitita. Son lenguas de testimonio muy fragmentario todas ellas, ¿eh? Es decir, la única lengua anatolia de la que tenemos una cantidad grande de documentación es el hitita, ¿eh? Todas las demás ya son testimonios bastante menores. De hecho, el palaíta es una lengua muy, muy menor, ¿eh? Solamente conocemos 11 textos en los que, dentro de un informe ritual, se dice, pues entonces el sacerdote o la maga tiene que decir este recitado en palaíta, ¿eh? Y entonces tenemos el texto en palaíta, y sabemos que el palaíta se hablaría en una parte norte de Anatolia, es decir, al norte del hitita. Algo más extenso son los testimonios del Lubita cuneiforme, 16 textos, pero son algo más largos, de recitados también rituales dentro de un texto hitita o glosas. Sospechamos que el Lubita fue ganando terreno al hitita dentro de lo que era la parte final del imperio hitita, hasta el punto de que hay mucha gente que sospecha, y posiblemente con verosimilitud, que el Lubita terminó sustituyendo por completo al hitita como lengua de uso en el imperio hitita. Lo cierto es que el Lubita sería la lengua propia de la parte sureste de Anatolia, pero también de la parte de toda la parte occidental, ¿eh? Es decir, que el hitita quedaría en esta zona central de Anatolia y en estas otras tendríamos textos, la lengua propia de esta zona sería el lubita, y de hecho quien piensa que, por ejemplo, que la lengua de Troya sería el lubita. Bien, más importantes son los testimonios del lubita jeroglífico, porque en el lubita jeroglífico, como dije al principio de la explicación, se incardina dentro de tanto del ámbito del final de la Edad de Bronce como del principio de la Edad de Hierro, ¿eh? Y además aquí tenemos una variedad de documentación muy grande. Tenemos incisiones en artefactos, tenemos improntas de sellos, tenemos muchísimas inscripciones monumentales en piedra muy espectaculares, e incluso tenemos unas poquitas cartas de plomo, de modo que este jeroglífico se podía escribir en muchos soportes, ¿eh? La mayoría de las inscripciones son datables o están ubicadas, como se ve, en el norte de Siria y en la parte sudeste de Anatolia, pero también tenemos algunas en la parte occidental, es decir, la parte en la que se hablaba lubita, ¿eh? Y algunas también en la propia ciudad de Hattusa, en Boaskoi. Bien, hay inscripciones muy antiguas que se corresponden con la época del Imperio Hitita. La inscripción más antigua es el cuenco de plata que tenemos ahí, que sería del 1600 a.C., es decir, muy antigua. Muchísimas improntas de sellos en las que tenemos usos de jeroglíficos hititas. En la propia ciudad de Hattusa tenemos estas inscripciones monumentales en jeroglíficos, y en otras ciudades de dominio hitita de la época imperial tenemos algunas estelas muy, muy llamativas como esta, ¿no? Sin embargo, la escritura se termina por configurar como la escritura propia de estos reinos, de los cuales teníamos muy poca noticia hasta el desciframiento completo del jeroglífico anatolio, que son los reinos que suceden, por así decirlo, a la ruina del imperio hitita en el 1200 a.C. y que se prolongan en la zona sudeste de Anatolia y en la zona de Siria, hasta la conquista, hasta que son conquistadas y destruidas por el Imperio Asirio en torno al 700 a.C. Bien, estos reinos neohititas se consideran a sí mismos sucesores culturales del Imperio Hitita, y una de las manifestaciones de esa sucesión cultural justamente es la escritura en jeroglífico hitita. De modo que tenemos un montón de inscripciones muy, muy espectaculares, como estos ortostatos de la ciudad de Cárgemis, que tenemos aquí, o inscripciones de otro de Hama, como por ejemplo esta, o luego ya estas estelas en las que, como se ve, el jeroglífico no está ya en alto relieve, sino en una cierta cursivización, en escritura incisa, ¿no?
Bien, los jeroglíficos hititas tardaron mucho en lubitas, vamos, en descifrarse. Había sellos que efectivamente tenían un cierto nivel de bilingüismo, no del todo, pero bueno, algo. Los sellos en los que se veía, este es el sello del rey tal, ¿no? De modo que, bueno, pues algo se podía sacar. Y luego finalmente el desciframiento se concluyó muy ya a mediados del siglo XX, o vamos, en realidad ya a partir de los años 70 del siglo XX, gracias a la bilingüe de Karatepe, que está en Lubita jeroglífico y fenicio. Y las descifradoras en este caso fueron fundamentalmente estas dos señoras, una italiana afincada en Oxford, Ana Morpurgo Davis, y la epigrafista turca Halep Chambel. Bien, y ya vamos a concluir con las lenguas del primer milenio, lenguas escritas en escritura alfabética, como es el caso de las que vienen a continuación. Bien, una de las más interesantes desde el punto de vista lingüístico es el licio, que dataríamos en torno al 500, entre el 500 y el 300 antes de Cristo, es decir, en época de dominación del imperio persa aqueménida. Licia está la región histórica de Licia sería justamente esta. Aquí estaría en detalle los lugares donde aparecen inscripciones. Fundamentalmente son inscripciones sepulcrales y o votivas. Tenemos muchísimas monedas y luego es muy interesante porque tenemos una bilingüe y una trilingüe en jante y en letón. El alfabeto licio se basa en un alfabeto griego, pero no griego oriental, sino griego occidental, lo cual es muy interesante, es llamativo. Y aquí tendríamos las bilingües, la bilingüe de jante, que sería licio y griego, la trilingüe de letón, licio, griego y arameo, porque no hay que olvidar que al datarse estas inscripciones en época de dominación aqueménida, la lengua, digamos, cancilleresca del imperio aqueménida era el arameo, no la de uso, pero sí la de cancillería. Luego las inscripciones sepulcrales aparecerían en estas tumbas, que son muy espectaculares, con este formato, y monedas como la que tenéis ahí. Bien, el lidio se hablaría en el reino de Lidia, capital Sardes, este reino que hace frente a Ciro y por culpa de eso tiene la ruina, ¿no? Las inscripciones del reino lidio serían unas 100, fundamentalmente funerarias o graffiti o bueno, lo que tenéis ahí, votivas. El alfabeto lidio está basado en el alfabeto griego oriental, lo cual es lógico, y aquí tenéis una inscripción conservada en el British Museum. El pisidio es una lengua con unos testimonios muy pequeños, son solamente 17 inscripciones breves, se entienden muy mal, son todas de carácter votivo. Todas ellas encontradas en la fuente del río Cupriche en Panfilia, es decir, en el antiguo río Eurimedonte, que era un río, digamos, divinizado. Una lengua sería también una variante del licio, al fin y al cabo, ¿no? El sidético, con testimonios muy tardíos, entre el siglo IV y siglo II antes de Cristo, es decir, en periodo helenístico pleno, que se conservarían en monedas e inscripciones de la ciudad de Side, ahí tenéis el templo de Apolo a orillas del mar, en Panfilia. Y como veis, se trataría, esto es griego, la primera parte de esta parte es griego, y esto ya en cambio es sidético. Pero se trataría de una adaptación, como digo, del alfabeto griego. El cario, también una lengua de la que tenemos un testimonio muy fragmentario, datable entre el siglo VII y siglo IV antes de Cristo, también en época de dominación persa. Una parte muy importante de la documentación apareció no en la región histórica de Caria, que sería esta, ¿no? Al sur de Mileto, la capital sería Halicarnaso, el actual Bodrum, pero una parte muy importante de la documentación no apareció ahí, sino que aparecieron en graffiti hallados al sur de Egipto, es decir, en la isla de Elefantina, fundamentalmente, es decir, en lugares donde estaban mercenarios carios que se afincaron en Egipto en épocas hititas, es decir, antes de la conquista
Aquemenida, y dejaron ahí un montón de graffiti de, bueno, pues lo que es un graffiti, es decir, aquí estuvo fulanito y cosas así, ¿no? Y luego unas poquitas inscripciones en Caria, de las cuales recientemente apareció un bilingüe que justificó el último empujón, por así decirlo, al desciframiento del cario, que tenemos la honra de que lo llevó a cabo un investigador español, Ignasi Adiego, catedrático de la Universidad de Barcelona, que vio confirmado su desciframiento con el hallazgo de esta parte, de la parte de abajo, que es la bilingüe, ¿no? Es decir, esto estaría en cario y esto estaría en griego, con lo cual, digamos, gracias a eso tenemos confirmado el último de los desciframientos anatolios.